Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más estamos por acá y es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya saben que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers, ya se viene el del mes de julio. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran apoyar a esta plataforma llamada Canal 49 dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Esta semana vamos a revisar a nuestro siguiente rival, los jefes de Kansas City, un rival muy duro. Pero sin más, vámonos de lleno con el contenido. ¡Go Niners! Estamos a menos de 50 días de que comience la temporada regular y a prácticamente nada de la pretemporada. La espera cada vez es menos, amigos, y pronto veremos a los 49 pisar el terreno de juego nuevamente. Pero mientras eso sucede, Jimmy Garoppolo ha sido autorizado para que sus agentes busquen un nuevo destino y ya también ha pasado los exámenes médicos para poder lanzar el balón. Veremos si el buen Jimmy G termina en algún nuevo destino antes de que comience la temporada o no. Divo Samuel subió una imagen llegando a San Francisco y se rumora que está muy cerca de llegar a un acuerdo con el equipo, mientras también se habla de un próximo muy jugoso contrato para Nick Bosa. Estamos ya en la recta final del offseason y se viene lo bueno. Pero vamos a lo nuestro. Hablemos del rival de la semana 7, nuestros verdugos del Super Bowl 54, los jefes de Kansas City. Un rival que en el papel luce duro como lo ha sido desde algunas temporadas atrás. Un juego que, insisto, nos podría dar un parámetro de exactamente en qué posición están situados los 49ers en cuanto a nivel y serias aspiraciones en la temporada. Una dura prueba para el equipo sin lugar a dudas, porque siempre que se tenga enfrente a Andy Reid y Patrick Mahomes hay que esperarse algo muy serio. Pero vayamos a ver cómo vienen los jefes para este 2022. Los Kansas City Chiefs son un equipo de la National Football League que juega en la división oeste de la conferencia americana, teniendo como sede el Arrowhead. El equipo fue fundado por Lamar Hunt, nombre que se le da, por cierto, al trofeo que gana año con año el campeón de la conferencia americana. Este equipo se fundó en 1959. Se hacían llamar Dallas Texans y fueron miembros fundadores de la vieja AFL. Fue en 1963 cuando Hunt los mudó a Kansas City y los nombró Chiefs, o jefes como actualmente los conocemos. Los jefes han ganado a lo largo de su historia 14 títulos de división, dos de esos en la AFL, dos Super Bowls y tres campeonatos de la AFL. De hecho, fueron el primer equipo de la AFL en disputar un Super Bowl. Nombres como Lamar Hunt, Derek Thomas, Marcus Allen, Tony González, Ty Law y hasta los mismísimos Emmitt Thomas y Joe Montana han pasado por sus filas. El año pasado fueron primer lugar de la división y segundo de la conferencia con récord de 12 ganados y 5 perdidos. Quedaron eliminados en el campeonato de conferencia contra los Bengals y vienen este año por la revancha. Su coach es Andy Reid y juegan en el considerado estadio más ruidoso de toda la NFL. Tenemos que empezar con Patrick Mahomes, el quarterback estrella de los jefes de Kansas City, el comandante de la ofensiva y la cara de la franquicia, quien fue el cuarto mejor quarterback la temporada pasada en cuanto a yardas por aire con 4,839. Esto en gran parte llevó a los jefes a tener la tercera mejor ofensiva de la liga, la cuarta por aire, pero la 16 por tierra. Y ese es un punto que tendrán que mejorar en 2022. Una ofensiva que promedió 28.2 puntos por juego, pero una línea ofensiva que permitió 28 capturas a Mahomes, casi 2 por partido. Eric Bieniemy, su coordinador ofensivo y en gran parte responsable del éxito de este ataque, se queda un año más con el equipo y eso ayudará a la unidad a mantenerse fuerte. Si logran mejorar su ataque terrestre con una ofensiva más balanceada, los jefes podrían tener el mejor ataque de la NFL sin duda alguna, con nombres como Edward Shelier, Orlando Brown, Nicole Hartman, Juju Smith-Schuster o Valdez Scantling.
Tener la defensa 27 de la NFL les costó su tercera visita al Super Bowl a pesar del poderoso ataque con el que cuentan los de Kansas City. Fueron la 26 contra el ataque aéreo de la liga y la 24 contra la corrida en cuanto a yardas permitidas por encuentro. Permitieron 21.4 puntos por encuentro. A pesar de esto, los jefes permanecerán con Steve Spagnuolo como su coordinador defensivo, buscando mejorar la unidad, pues jugadores como Frank Clark, Austin Edwards, Chris Jones o Willie Gay tienen el talento suficiente para intentarlo. Para los jefes es prioridad mejorar la defensa si buscan aspirar a otro título este año, pues además de enfrentar equipos muy complicados esta temporada, los problemas financieros podrían empezar a jugarles una mala pasada a partir del 2023. Una unidad que fue de lo mejor de la NFL de la mano de su coordinador Dave Tough, quien además es la mano derecha de Andy Reid. La unidad terminó como la cuarta mejor de la NFL, colocada como la tercera mejor en cuanto a regresos de patada de despeje, la quinta en cobertura de kickoff, la mejor en cuanto a cobertura de despejes, la quinta en cuanto a balones robados y la tercera en despejes de patada. Una unidad sólida con Harrison Butker como pateador de kickoff y goles de campo. Los jefes aspiran nuevamente a ser una de las mejores unidades especiales de la NFL en esta temporada. Dos pérdidas muy importantes esta temporada para los jefes en la agencia libre. Por un lado, su receptor estelar, Tyreek Hill, partió a Miami. Los jefes ya no contarán con la velocidad y versatilidad de la Chita en 2022. Y por otra parte, Tyrann Mathieu, su safety veterano estelar, se fue a los Santos y la zona de seguridad profunda será más débil esta temporada. Además, el edge Melvin Ingram partió también a Miami y el liniero defensivo, Jaron Reed, ahora estará en Green Bay. El esquinero Charvarius Ward voló, como ya sabemos, a San Francisco, así como el otro esquinero, Mike Hughes, quien caminó a Detroit. Pero ahí no termina la cosa. El otro safety, Daniel Sorensen, también dejó la organización para formar parte de los Santos. Su receptor, Byron Pringle, voló a Chicago y el corredor, Darren Williams, a los Cardenales. Por mencionar algunas de las pérdidas de la organización en la agencia libre. Y es que el contrato de Mahomes empieza a cobrar factura en Kansas City. Por otro lado, llegaron armas para Pat. Un par de receptores, Juju Smith-Schuster, de Pittsburgh, y Marquez Scantling, de Green Bay. Por tierra, llega Ronald Jones II, de Tampa Bay. Y en la zona profunda, el safety Dean Bush para intentar cubrir bajas, además del safety Justin Reed de los Texans. Los jefes se debilitaron en esta parte del offseason y aunque a la ofensiva sumaron armas, lo que perdieron a la defensa les podría nublar el panorama este año, sin hablar de la pérdida de Tyreek Hill. Un nutrido draft de Kansas City podría ayudarles a no perder del todo el rumbo en el futuro inmediato si tomaron las piezas adecuadas. 10 selecciones en 2022 podrían ser el pilar para mantener una franquicia ganadora algunos años más. Con 2 selecciones de primera ronda, los jefes fueron en la 21 general por Trent McDuffie, uno de los mejores esquineros de esta clase egresado de Washington. Y con el pick 30 global, eligieron a George Karlaftis, un ala defensiva de Purdue, para volver aún más fuerte su frontal. En la segunda ronda, también tuvieron 2 selecciones, y allí, con el pick 50, se hicieron de Sky Moore, un receptor de Western Michigan, y de Cincinnati con el pick 62, el safety Brian Cook. Para la tercera ronda tomaron con el pick 103 a Leo Chenal, linebacker de Wisconsin. En la cuarta ronda, con el pick 135, seleccionaron al esquinero Joshua Williams de Fayetteville State. En la quinta ronda, con el pick 145, Darren Kinnard, tackle ofensivo de Kentucky. Y con 3 selecciones en la séptima ronda, tomaron con el pick 243 a Jalen Watson, esquinero de Washington State. Con la 250 a Isaí Pacheco, corredor de Rodgers, y finalmente con el pick 259 al safety de Marshall, Nasir Johnson. Nuevamente, una clase muy nutrida y defensiva, con 7 selecciones para la unidad con solo 3 ofensivos. En esta etapa me parece que Kansas City lo hizo muy bien y fue uno de los mejores drafts desde mi punto de vista en toda la NFL. Los jefes nunca podrán ser descartados mientras su head coach se llame Andy Reid y su mariscal de campo Patrick Mahomes. Perder tantas piezas a la defensiva y a Tyreek Hill sin duda los vuelve menos peligrosos en el papel para este 2022, pero no menos poderosos. Se hicieron de un par de receptores elite en la agencia libre y con un draft muy nutrido podrían buscar tener una defensa más rápida y agresiva. La estancia de Eric Bieniemy en la ofensiva garantiza un ataque muy poderoso, pero sin duda la debilidad del perímetro al perder a sus piezas importantes podría cobrarles factura esta temporada. La fuerte frontal de los jefes ayudará, pero enfrentar ofensivas poderosas con las que se medirán en 2022 no será sencillo con una secundaria tan endeble. Para los 49 de recibir a los jefes en casa será de gran ayuda, pues jugar sin el ruido del Arrowhead siempre es un punto a favor, sin mencionar el apoyo de la Faithful, un juego que me parece en el papel parejo, pero nuevamente el factor Trey Lance será determinante contra un viejo lobo de mar como lo es Andy Reid. Creo que este juego se ganará en las bancas, y si Shanahan aprendió del pasado, podríamos hablar de una muy importante victoria. De otra forma, podría ser una repetición del Super Bowl 54.
los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, compártanlo en sus redes sociales y con sus amigos. Y síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. El botoncito de unirse está activo para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49 y gozar de todos sus beneficios, así como el botoncito de Super Thanks para los que quieran apoyar a esta plataforma. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!